minutos de la tarde, Noticias Caracol está de tu lado en Antioquia. Un juez de Bogotá tiene la última palabra sobre la libertad de Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. Mientras tanto, cientos de víctimas en el Urabá antioqueño todavía reclaman verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por este ex paramilitar. Vamos con Andrés Noreña. Andrés, ¿qué hay respuesta, alguna respuesta de las autoridades para estas personas que están reclamando justicia? Vanessa, todavía no hay cientos de víctimas, cientos de familiares de víctimas que aún esperan conocer qué fue de la suerte de su familiar. Eso a pesar de que entonces el martes ya en Bogotá se decida si Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, queda o no en libertad, dependiendo de si hay algún otro pedido por parte de la justicia colombiana. Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, fue el principal cabecilla del bloque Elmer Cárdenas de la AUC, cuya operación concentraba a sus hombres en el Urabá antioqueño, en la época en que esa región vivió sus años más difíciles por la violencia. Hubo pues mucha violencia. Recordemos que en esa zona empiezan los asesinatos colectivos, las masacres de Honduras, La Negra, Punta Coquito, El Tomate. Todas esas masacres se empiezan a generar es en Urabá. A la gente la sacaban de los buses, en las fincas, cuando iban a trabajar en horas de la mañana. Pues hubo un momento de bastante pánico y de dolor. Sus inicios en las autodefensas fueron como informante en Necoclí, municipio del Urabá, donde después concentró sus hombres en uno de los bloques más sanguinarios, al que se le atribuyen, según el Sistema de Información de Justicia y Paz, un registro de 3.269 víctimas de asesinatos, masacres, despojos, entre otros delitos. Porque son más de 14.000 personas las que fueron asesinadas en ese periodo en la región de Urabá. Esas personas y sus familias esperan la reparación. Rendón Herrera se desmovilizó el 15 de agosto del 2006 y purga su sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Tras acogerse a la ley de justicia y paz y después de pasar 8 años en prisión, alias el Alemán está a un paso de quedar en libertad. Para los cientos de víctimas denunciantes de sus atroces crímenes, la justicia colombiana aún está en deuda en este caso. De recuperar su libertad, alias el Alemán, tendrá que cumplir con una serie de restricciones, entre ellas no podrá salir del país, tendrá que cumplir con la asistencia a algunas audiencias y tampoco se podrá acercar a ninguna de las víctimas que sí declaró. Es la información desde la capital del departamento de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.